¿Kerem? Pasa, mamá. Mi amor, ¿no has hablado con tu hermana? No, no hemos hablado. ¿Qué sucede? Tuvimos una pequeña discusión esta mañana y después se fue. Y no ha regresado. Mira, he intentado llamarla todo el día y no responde. Ya estoy muy preocupada por ella, mi amor. ¿Y no te ha respondido? ¿Pero no dijo a dónde iba cuando salió mamá? No me dijo nada. Pensé que solo había salido a caminar. Kerem, ya es muy tarde, hijo. Ah, no puede ser. También empecé a preocuparme. Déjame ver si a mí me responde. No responde. ¿Ya intentaste llamar a Tarik? No, Kerem. Oye, tal vez estén juntos, madre. ¿Por qué no quieres comer? No, no tengo hambre. ¿Entonces vas a estar a un lado de mí sin comer nada? ¿Solo así? Ya, mi amor. ¿Te preparo algo? No, no. Estoy bien. Voy a comer lo que hay aquí, ¿sí, amor? Tarik, ¿no te parece que ya empieza a hacer frío? ¿Podría cerrar la ventana? Claro. La cerraré. Sé que tal vez no me creerás, pero estoy muy feliz ahora, Rana. Finalmente me libré de la mansión. Es que durante años me había sentido como si estuviera en una verdadera prisión. Pienso que ya te habías tardado mucho, Tarik. Debiste haberlo hecho hace años. Sí, lo sé. Pero todo tiene un tiempo. Llegó mi tiempo de ser libre. Además, tú estás conmigo ahora. ¿Qué más puedo pedir? Ya nada falta. Rayos, esta cosa está atorada. Claro, y tu plan parece buena idea. Pero todavía no cantes victoria. Solo mira,
Estamos en una casa cuya ventana ni siquiera podemos cerrar. Y estamos en la sala comiendo queso y pan. Pero esto solo es temporal, Rana. Sé que la situación es complicada, pero no siempre vamos a vivir así. Cuando nos vayamos de este país, regresaremos a nuestras vidas y vamos a tener los lujos que hemos querido tener siempre. Sí, podemos irnos. ¿Qué dijiste? No escuché. Que podemos cerrar la ventana si le ponemos algo para que se atore, ¿no crees? No te preocupes, yo me encargo. No puedo entenderlo, mamá. Dices que Tarek en todo el día no ha venido. Y no sabes nada de los dos. ¿Por qué no me habías dicho, eh? Kerem, tranquilo. Tú siempre estás en el hospital. Además, no quise preocuparte más después de todas las preocupaciones que tienes, ¿comprende? Pero cuando salí de la casa, ¿Humaira estaba alterada, mamá? La noté algo deprimida. La noté triste antes de que esto sucediera. ¿Estaba muy triste? ¿Por qué? ¿Para qué pregunto? Tal vez discutió con Tarek, pero es muy obvio que la hizo molestar. Y esta vez discutió contigo. Pero mira, todo por Tarek otra vez. Oye, madre, ¿piensas que están juntos? Si estuviera con él, tal vez contestaría las llamadas. Así que creo que será mejor que le llame. El número que está intentando marcar no está disponible en este momento. Favor de intentarlo más tarde. No responde. No comiste nada, amor. Ya no habrá ningún Jactanir en mi vida. Seremos muy felices. Porque de ahora en adelante solo seremos tú y yo, y por fin podré darte la vida que tú te mereces. Nos vamos a librar de los Jactanir y de todo el mundo. Al menos hay agua para lavarse las manos. Siéntate a mi lado. Ven, mi amor. En un par de días nos libraremos de problemas, Rana, y vamos a empezar una nueva vida. Lejos de Humaira y su familia, de todos los Jactanir, la empresa y todas las personas que nos molestan. Y vamos a ser muy felices. Vamos a tener la vida que siempre hemos querido tener, donde solo estemos tú y yo. Tendremos una casa muy grande, y la tendremos cuando tú quieras. Tal vez una mansión con un jardín enorme y una piscina del tamaño de esta casa. Cuando queramos, vamos a poder viajar por el mundo. Podremos hacer lo que sea. Incluso podríamos comprar un yate. ¿Qué tal? ¿Cómo se supone que haremos todas esas cosas que dices? ¿Piensas que no tenemos dinero? Te dije que había pensado en todo, mi amor. ¿Qué dices?
Hice un movimiento antes de escapar. Te gustará saberlo. Nos dejará dinero por mucho tiempo. Vendí las acciones de Omeira. Me hice cargo de todo. ¿Qué? Y una vez que tenga todo vendido, volveré a invertir. Y no tendremos problemas de dinero nunca. Piensa en todo lo que podemos hacer con eso. Eres un hombre astuto, ¿sabías? Y eso te hace increíble. Por eso estoy tan enamorada de ti. ¿Qué vamos a hacer, mamá? ¡Ah, sí! Nos habíamos olvidado de su amiga Dilara. Podría ser que esté con ella. Hay que llamarla. Dime que tiene su número. No está ahí. Y Omeira dijo que estaría en el extranjero por el trabajo de su esposo. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde? ¿Kerem? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Surella, mi hermana salió muy temprano de casa esta mañana. Había discutido con mi madre. No contesta y aún no ha regresado. ¿No llamaron a Tariq Kerem? Ya lo hice, y cientos de veces. No puede ser. Mi hija jamás haría algo así. Tengo un mal presentimiento. Señora Maside, solo trate de guardar la calma. Mire, no piense en cosas malas. Tal vez no ha escuchado el teléfono, puede ser. Ay, ¿pero qué no ha pensado que vamos a preocuparnos si no nos contesta? Seguro si no nos responde es porque algo anda mal. Ay, Surella, ¿qué voy a hacer si algo malo le pasó a mi hija con su bebé? Está bien. Te prometo que yo me encargo de esto, ¿sí? Mamá, ¿ya está listo? ¿Te digo algo? Me siento muy feliz. Es como estar en un sueño. Yo también, mi amor. Me siento como si esto fuera un sueño. Cuidado, ¿de acuerdo? Está bien. Eso huele delicioso. Ya quiero comer. Ya, la comida está lista. Todo está listo, pero todavía no van a cenar. ¿Y por qué? Aún no localizan a la señora Omeira. Está bien, muchas gracias. ¿Qué pasó, hijo? Revisaron los registros y dicen que no hay nada. Entonces, ¿en dónde está mi hija? ¿En dónde estará? Señora Maside, por favor, trate de guardar la calma, ¿sí? ¿Y cómo quieres que me calme? No he sabido nada de mi pobre hija, no sé dónde está. No, verás que la vamos a encontrar, madre. El número que está intentando marcar no está disponible en este momento. Favor de intentarlo más tarde. ¡Ay, no puede ser! Hijo, ¿qué pasó? Su teléfono ya está apagado. Pasó algo malo, estoy segura que pasó algo malo, lo sé. Debemos esperar y marcar otra vez. Mi amigo el jefe de policía está trabajando en eso, mamá. No podrían hacer nada a menos que hayan pasado unas 24 horas. ¿Qué tal si tuvo un accidente? Tal vez esté sola y herida en alguna parte. ¿Y mi pobre niña, qué vamos a hacer? Mamá, está bien, tranquilízate. La encontraremos a mi hermana.
Yo voy a salir. ¿A dónde, hijo? Voy a ir a la casa de Badir primero. Después voy a ir a la estación de policía a saber qué puedo hacer. Kerem. Mamá, mira. Guarda la calma, ¿de acuerdo? Y te prometo que voy a encontrar a mi hermana. Por favor, cuídala. Está bien, estaré aquí, no te preocupes. Espero que no le haya pasado nada a mi niña y que Kerem la traiga de vuelta a casa a salvo, Sureya. Ay, Sureya, ¿qué tal si mi niña está en algún lugar por ahí sola y empieza a tener dolores de parto? Ay, no sé qué voy a hacer. Señora Maside, no piense en esas cosas, se va a angustiar más. Por favor, relájese. Debí detenerla. Jamás debí haberla dejado salir sola a alguna parte, Sureya. Señora Maside, ¿está bien? Por favor, siéntese, tranquilícese. Ay, con cuidado, no se mueva. Voy a llamar a Kerem para que venga. No, linda, no llames a nadie. Voy a estar bien. Pero no se ve bien, señora Maside. Tenemos que llevarla al hospital, entienda. Nada de eso. Voy a estar bien, hija. Tú no te preocupes. Espere. Humeira estará bien, señora Maside. No se preocupe, solo cálmese, por favor. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, Humeira? Señora Maside, ¿qué está pasando? Mildan, quiero que vayas por el monitor para medir la presión arterial. Date prisa. Sí, está bien. ¿Dónde está Humeira? ¿Dónde estará todo el mundo ahora? ¡Kerem! No debe escucharme. Será mejor que le llame. No quiere molestarme, puede ser eso. ¡Ay, no puede ser! ¡No tengo batería! ¡Ay, dónde estará el cargador! ¡Qué tontería! ¡Qué desgracia! Está muy alta. Necesitará una pastilla. Escuche, señora. Usted no está bien. Será mejor ir al hospital de inmediato, ¿sí? No, hija, no puede ir a alguna parte sin saber lo que pasa. Por favor, su presión arterial está muy alta. Puede ser muy peligroso, comprenda. Voy a estar bien, solo dame un momento. Mildan, dale la pastilla y quédate aquí con ella, por favor. Mientras tanto, yo iré por un vaso de Ayran, eso le va a servir. Ya vuelvo, señora Maside, no tardaré. Señora, aquí tiene. ¡Maldita sea! ¿Quién lo puso allá? Claro, a nadie le importa si me hace falta algo porque nadie ha venido a verme en todo el día, por supuesto. Bravo por ti, Parla. Ojalá pudiera cargar mi celular. Al menos me gustaría hacer eso. ¡Kerem! 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 Ay, eres tú. Pensé que era Kerem. Kerem acaba de salir. Ah, ¿qué, de verdad? Bueno, ¿y por qué habrá salido sin haberme comentado? Era algo urgente, por eso.
Humeira no ha llegado a la casa en todo el día y todos estamos angustiados por ella. Y por eso se fue. Eso sí es extraño. Da igual. Oye, ¿podrías pasarme el cargador de mi teléfono? Te lo agradezco. Por nada. Por cierto, deseo que te mejores pronto y que seas la misma de antes. Gracias, linda. Y ojalá puedas volver a caminar y tener tu vida normal. Ojalá. Entonces me voy. Que mi hija esté bien. Ojalá que no le haya pasado algo malo. Que regrese a la casa sana y salva. Es lo único que pido, por favor. Señora, escúcheme. No se preocupe, va a ver que su hija estará bien. ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué no sé nada? ¿Por qué no contesta? Ella estará bien, señora. Mejor trate de tranquilizarse. Su condición podría empeorar. ¿Dónde está mi niña? Lo único que quiero es que mi hija llegue a salvo a casa, por favor. Por favor, que ya llegue. ¿Creen? ¿Hay alguna noticia? ¿Sabes algo de Humeira? Soraya, linda, ¿estás hablando con Kerem? Dime que encontró a mi hija. Sí, entiendo. Entiendo, está bien. Sí, aquí está, no te angusties. Sí, sí. Se le subió un poco la presión, pero ya le dimos su medicamento y estará bien, no te preocupes. Está bien, hablaremos luego. ¿Qué te dijo? Dime. Por favor, dime que mi hija está a salvo, te lo ruego. Bueno, señora, todavía no sabe nada de Humeira. Hasta ahora no sabemos qué pasa. Pero Kerem la seguirá buscando, ¿sí? No se preocupe. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Qué voy a hacer si no abrazas pronto, hija? Humeira, ¿dónde estás, mi amor? Señora Maside, sé que va a encontrarla tarde o temprano. Su presión arterial está muy alta. Tiene que dejar de preocuparse así, por favor. Tengo un mal presentimiento. No me siento bien, no puedo respirar. Tenemos que tener fe, señora Maside. Ayala, por favor, te lo suplico. Solo te pido que mi hija esté bien. Lo único que quiero es que mi nieta y mi hija estén a salvo. Vildan, mejor vamos a tomarle la presión de nuevo. Está bien. Humeira, hija, ¿dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, hija? Humeira. Yo sé bien cómo se siente la señora. Estar lejos de tus hijos es lo más difícil. ¿Quién la entendería mejor que yo? Ojalá que la encuentren pronto. Eso espero. Ojalá que la señora Maside encuentre pronto a su hija y se sienta mejor. Thank you.
¿Bueno? Sí, yo soy su hermano, Kerem Haktanir. ¿En qué hospital está? ¿De qué estás hablando, Kerem? ¿Qué pasó? Está bien, está bien. Iré de inmediato. Muchas gracias por la llamada. Hijo, ¿qué pasó? Dímelo, por favor. Bueno, no sé, madre. Dicen que tuvo dolores de parto y que la llevaron al hospital. Debemos irnos, madre. Ay, no. Espero que mi hija esté bien y que mi nieta todavía no nazca, por favor. ¿Dónde está mi hija, Kerem? ¿Dónde está? Déjame averiguarlo. Buen día. Humaira Caracas, la trajeron aquí. Me llamaron por teléfono, señorita. ¿Qué habitación? Espera un momento. Dijo Humaira Caracas, ¿verdad? Así es. Número 302. Al final de este pasillo, doble a la derecha. Debe ser la tercera habitación. Está bien, muchas gracias. Gracias. No puede ser. Mi bebé, ¿dónde está? ¿Dónde está mi bebé? Tranquila, por favor, hermana. Mi bebé. ¿Qué te pasa, amor? Mi bebé, mamá. Dime, ¿dónde está mi bebé, mamá? Mi bebé no está. Mamá, ¿dónde se la llevaron? ¿Por qué no está aquí? ¿Dónde está tu bebé? ¿Cómo que no sabes? Doctor, hagan algo. Doctor. Por favor, hermana, tranquila. Bebé, por favor, mamá. Tranquila, hija. Solo quiero que me digas todo va a estar bien. Tranquila, mi bebé. Por favor, señora, tiene que calmarse. Por favor, mi bebé, cálmese. ¿Dónde está? Solo dígame. Por desgracia, hicimos todo lo que pudimos. Pero no lo pudimos salvar. Siento su pérdida, señora. ¡Mi bebé! ¡Mamá! Verin kanını yarım, istedim yavrum büyüsün. Mi bebe. Canı canıma değilsin, saçını koklamak için. Ömrü yanıma ersin, yazım sana. Mi bebe. Canım sana. Mi bebe. Canım yavrum. Tudu bestar. Canım yavrum. 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 Yaram nasıl sarılsın? Yuvamda gölgen boş. Mi bebe. Boş. Yakardım canın için. Ya voy, mi amor. No tienes que llorar. ¿Y mi bebé?
¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Dónde está mi bebé? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Dónde está? Abran la puerta, por favor. Mi amor, no puedo abrir. Mi niña linda. Dalımdan ağır kurudu, sinemde süt kanadı. Uyan da al canımı, verin kanımı yarımı. İstedim yavrum büyüsün, canı canıma değsin. Saçını koklamak için, ömrü yanıma ersin. Yazım sana yazılsın, canım sana karılsın. Alkanlara boyandım, yaram nasıl sarılsın. Yuvamda gölgen boş, gittim beşin boş. Yakardım canın için, feryadıma koşan yok. Yuvamda gölgen loş, gittim beşin boş. Yakardım canın için, feryadıma koşan yok. Dalımdan ağır kurudu, sinemde süt kanadı. Uyan da al canımı, verin kanımı yarımı. İstedim yavrum büyüsün, canı canıma değsin. Saçını koklamak için, ömrü yanıma ersin.
Yazım sana yazılsın, canım sana kırılsın. Alkanlara boyandım, yaram nasıl sarılsın. Yuvamda gölgen loş, gittim beşin boş. Yakardım canın için, feryadıma koşan yok. Yuvamda gölgen loş, gittim beşin boş. Yakardım canın için, feryadıma koşan yok. Yuvamda gölgen loş, gittim beşin boş. Yakardım canın için, feryadıma koşan yok. Yuvamda gölgen loş, gittim beşin boş. Yakardım canın için, feryadıma koşan yok. ¿Por qué tuviste que irte así, amor mío? Había preparado todo para cuando llegaras. ¿Por qué tuviste que irte así? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Mis brazos están vacíos. ¿Qué voy a hacer si mis brazos están vacíos? ¿Qué voy a hacer si mi bebé no está aquí? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Qué voy a hacer? ¡Mi bebé! Sin ti no tengo razones para seguir. ¡Mi bebé! ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡Mi bebé! ¿Por qué tuviste que irte? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Humeira, Humeira, ya mi amor, cálmate. Ay, mamá, ¿qué voy a hacer ahora sin ella? ¿Qué voy a hacer? Preparé todo esto por mi cuenta. Mira, mira todo lo que hice para que estuviera bien cuando llegara. Y se acabó. Nada me va a traer a mi niña de regreso. Ya no tengo ninguna razón. Se acabó. Se acabó, mamá. Debe ser muy difícil. Ojalá que tenga paciencia. Que lo pueda superar. Humeira ya no va a tener un bebé, mamá.
Mi amor, no te preocupes. Estará bien. Yo te busqué por todas partes, mi amor. Solo para poder abrazarte. Y no sabes cómo sufrí cuando no estabas. Sí, yo también, mami. No sabes cómo me alegra haberte encontrado. Y no vamos a volver a separarnos. Solo pido una cosa, mi amor. Dale paciencia a esa mujer, que pueda resignarse. Mami, no quiero que llores, aquí estoy yo. Ay, dime que no, por favor, Cersei. No puedo escucharte llorar. Es más difícil. Debe ser muy difícil perder un hijo. Es algo que no le desearía a nadie. ¿Tienes hijos también? ¿Bueno? Así es, la familia Haktanir.